¿Qué onda? Aquí ya sé, Nietopeya, bienvenidos, vaya. Vamos a empezar el gameplay rápido, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros, y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Valheim. Bueno, vamos a continuar, pero como, ¿cómo se llama? Pero hice algunos cuantos cambios, ahorita les muestro. A ver, vamos a cargar. Bueno, como iba diciendo, después de que estuviste minando fuera de cámara. Sí, y de hecho tuve una situación muy loca, cuando estuve, justo después de que terminé la cámara, me metí a una mazmorra y me mataron ahí. Tuve que ir a ¿cómo se llama? Tardé varias veces, pero logré recuperar todo. Y la mejor parte es que en cierta forma me benefició porque obtuve esto. Vean nomás este escudo. A que se ve chingón, ¿verdad? De hecho, miren. ¿Hubo directo ayer? No hubo. Tuve algunos problemas y no pude hacer un directo. Vean, este escudo, según explica, es más pesado, pero también es mucho más resistente que el escudo de madera. Sin embargo, como es pesado, me hace mover más lento. Así que, ¿cómo se dice? Este escudo como que, sí, es muy bueno para pelear, pero te sacrifica la velocidad. Además de que encontré este artefacto. Un horno en el cual pones madera y ¿cómo se llama? Y esto la convierte en carbón. Así que, como pueden ver, ya estoy empezando a juntar carbón. Y bueno, considerando que ya está lloviendo, pues voy a tener que pasar un rato en la casa. Bueno. Lo que significa que ya muy probablemente voy a empezar a fabricar metales. Así que tengo que empezar a revisar nuevos materiales. A ver. Mira, este es el escudo que hice, escudo de torre de hueso. Y la verdad es que está muy bueno, miren. A ver, la defensa del escudo de madera es de 6. Y el de este es 32, Duda, ¿en Warhammer hay un planeta como que represente a los escoceses? Buena pregunta, Buena pregunta, Kiesen, la verdad no lo sé. Omega, se descubrió que la empresa de Joe contrató para el anuncio de Navidad la diversa, resulta que los mismos afros se quejaron de Black Maker porque vendieron el... ¡Ay, no manches! Por el primer Black... y están funándolos en internet, ¿en serio? Que culturalmente sean como escoceses, Etopeya. Creo que eso es lo que quiere decir esta Killesen. Que, ¿cómo se llama? Que culturalmente un planeta tenga la cultura de Escocia. Miren, ahorita lo que necesito encontrar más que nada es este material llamado Corazón de Surtling, porque hay un nuevo objeto, una nueva construcción que tengo que hacer. A ver, vamos a elegir este. Y es esta. No, montón de monedas, no, a ver dónde está. Acá está. Horno de fundición. Porque con eso significaría que ya trabajaríamos en metales. Y miren esto, un árbol de yule. Pero lo tienen de decoración navideña, a ver. ¿Y este qué es? Montón de monedas, pila de monedas.
Bueno, vamos a ver si que vamos a ver a las cercanías. Quiero ver al menos, quiero conseguir más madera porque el problema con este, ¿cómo se llama? Con ese de carbón es que necesito ahora más madera. Vean nomás, ya los árboles ya no me duran ni para el arranque. Según foros, ¿sabe? De habla inglesa, el más similar es Tanit. ¿En serio? Tanit. Vaya. Ahora con más razón quiero ver los libros, ¿eh? No hay nada más que pueda hacer ahorita. Ok, tengo bastante Silex. Vamos a hacer flechas de Silex. A ver. Listo. Ya que tengo 50 de carbón, vamos a hacer pila de carbón. Listo. Hoy tengo que darle manita de gato a las escaleras porque ya se está deslizando un poco.
ni modo, quería ir a explorar, pero el clima me obligó a quedarme en casa. A ver. Okay. Vamos a recuperar algo de carne. Un buen jabalí para aquí. No. Carne de venado. Listo. Ah, ya puedo dormir. Perfecto. A mimir. Por cierto, los progres lo lograron en Colorado, inhabilitaron a Trump por peligro a la democracia. Si logra ser presidente, por lo tanto no puede ser candidato en este estado, aunque la anterior juez dijo que sí. El que cuenta es el nuevo juez. ¡Qué la fregada! ¿Qué nos están dando cuenta de que solo eso está ayudándole a Trump? Es decir, no le están jodiendo la imagen, se lo están mejorando. What the fuck? ¿Por qué está aún más este? ¿Qué pedo? ¿Ahora por qué está peor el clima, eh? Veamos, no hay nada que tenga que reparar ahorita. Parece que no. Hablando de Oso Omega, algo que quería comentarte de ayer es que tengo escrito algunas enfermedades para Diamat. Y una es que como volvió al servicio activo, el órgano extra que tiene, que es como otro cerebro, o más que nada un nuevo lóbulo, es quien controla los órganos extra que tiene. Ese lóbulo que posee Diamat ya no sirve debido a que es sin uso. Este se degrada hasta desaparecer, pero cuando le volvieron a implantar los órganos extra, salía que ese lóbulo aún funcionaba, resultando ser una señal falsa. Digamos que la IA que lo controlaba ya se había revelado. Bueno, todo esto hace que sus... ¡Ah, ya! Oye, esa es una buena idea, ¿eh? Sí, y explica por qué... ¿cómo se llama? Y explicaría por qué no, por qué está dependiendo de estimulantes. Porque, ¿cómo se llama? No quería mostrar debilidad. Lo peor, Colorado, Trump nunca había ganado, no afecta a los resultados, no ganó en 2016 ni 2020. Le están haciendo publicidad, es lo que te digo, Etopeya. Le están haciendo, esto no está, no le está jodiendo, le está ayudando. De seguro ahorita Trump debe de estar riéndose en su mansión. Aparte es que su sistema inmunológico ataca sus órganos extra. Ella no debería de agitarse o cansarse como lo hace. Ya veo. Qué vergüenza para nuestro país, añadió Trump en otra publicación, en donde además sugirió que Estados Unidos se está convirtiendo en una república bananera y que la decisión supone otro ejemplo de interferencia electoral, como manifestó anteriormente en otras ocasiones tras decisiones judiciales en su contra. La verdad sí, ¿eh? Es que recuerda, Etopeya, que en esta época, ¿cómo se llama? Ahorita hay que soltar, ¿cómo se llama? Es donde dan más dinero, así que también los anuncios son importantes. Los anuncios te van a estar llegando de bombazos. A ver, voy a elaborar otra antorcha porque solo me queda una. ¿Saben qué? Al demonio, voy a ir con todo y clima malo. A ver el mapa. ¡Ah!
Ah, miren, vean. Vean qué pasa cuando ahora golpean este escudo. Vean. Tiene efecto de rebote. Este escudo ahora es tan jodidamente fuerte que los enemigos salen volando en vez de... Salen volando. A ver, mejor agarrotazos. Mejor agarrotazo limpio. Omega, ¿qué dice sobre el discurso de Trump? Dijo la verdad. Exacto. Estados Unidos es más una república bananera que las de la TAM. Sí, ¿eh? Como está ahorita, ya es... La verdad es que Trump tiene toda la razón. Toda la razón. Y lo peor, como dije, es que Biden no le está... Biden le está haciendo un favorzote. Biden le está haciendo un buen parote, el pobre... Que dice aquí Yesen, y lastimosamente no hay forma de tratarla debido a que las máquinas como la que está Jenkins no toma a los pretorianos como humanos, así que no puede regenerar los órganos extra, debe usar una cápsula especial que lastimosamente esa PCE ya no existe. Mira, lo que creo que sé lo que estás pensando, o sea, quieres dejar fuera a Tiamat. Y si te soy honesto, la idea original que tenías todavía es buena. O sea, todavía no tires a Tiamat aún, ¿eh? Hay que tratar de salvarla, aún no te rindas con ella. Pero, pues, pero ¿cómo se llama? Yo te recomiendo que vayas y... Hay que ir planeando cómo tratar de rescatar la imagen de Tiamat. Ahora sí que, si ya de plano vemos que es imposible, pues ni modo. Cacería en comentarios de YouTube. ¡Ja, ja, ja! No dejarla fuera es la trama con los botán. Ah, ok. Ah, ya entiendo, ya entiendo. ¿Quieres que... ¿Cómo se llama? Que los botán tengan esa PCE. Ok. Ya entiendo tu idea. Omega, ¿sabes por si acaso instalar mods en el Fallout 3? Pues creo que ni tengo el Fallout, ¿eh? Así que... No sé si tengo el Fallout 3, así que no te puedo decir. ¿Y ese escudo intimidante? Ah, es lo que dije, lo hice fuera de cámara. ¿Qué te parece? Es jodido, es muy resistente, pero me hace más lento. Es la única desventaja que le veo a este escudo. Es mucho más resistente, pero me vuelve más lento. Hasta hechos port de Fallout al New Vegas. A ver, como dije, vamos de nuevo a intentar la cacería de trolls. Vamos a buscar de nuevo trolls, a ver si podemos usarlos para ¿cómo se dice? Vamos a ver si podemos ahora sí obtener algún troll para ir a para mejorar mi armadura. ¡Ah, miren! ¡El troll! ¡Ay! ¡Ya lo tengo! ¡Toma! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá! ¡Eso! Ya me tienen la mira. Vamos a por flechas de Silex. No, espera, mejor flechas llameantes. A lo mejor le hacen más daño. ¡Ole! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! Lo bueno es que es lento, ¿eh? ¡Toma! ¡Ole! ¡Ole!
¡Ole! ¡Toma! ¡Ole! ¡Vamos, troll! ¡Ven a mí! ¡Ole! ¡Ey! ¡No te metas! ¡Ole! ¡Ole! ¡Dos contra uno y me está dando! Doy contra uno, dos contra uno y me las estoy... ¡Ay! ¡Ole! ¡Ay! Ese cabalí va a ser un problema, ¿eh? ¡Toma! ¡Epa! Ahí está, muerto. Ya vamos, denme mi recompensa. A huevo, ¿eh? ¿Y ahora por qué no? Ah, me lleva, ya no tengo espacio. ¿De qué me deshago? Ah, voy a llevarme esto después. ¡Ah, oh, miren! ¡Soy rico! Acabo de llevarme buenas monedas, piel de troll. ¿Qué otra cosa? Creo que es todo lo que me he llevado. Ok, ya recuperé todo lo de aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez en un... No, pues les está yendo muy mal a ustedes, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Sobre la trama es así. Este diagnóstico deja a Tiamat fuera de combate y en un principio la acepta, pero luego de la reunión con Gilliman y saber que el paso por lo mismo decidirá saber qué pasó, por lo mismo decidirá buscar una cura o algo para que pueda volver al combate. Lily comenta que puede crear una cápsula así, pero desde cero tardaría un máximo de 5 a 10 años y es cuando la nave de expedición, tal vez Jenkins, entra en contacto con los Botán, quienes tienen un prototipo de la cápsula pretoriana. ¡Oh! Ok, me gusta tu idea, ¿eh? Y digo prototipo porque Botán se fue en el milenio 15 cuando Tiamat apenas iba a entrar al proyecto de los pretores. No estaría mal, ¿eh? Ah, miren, una mazmorra. Vamos a ver. Vamos a explorarla. Ah, ok, hay esqueletos. Vamos, vengan a mí, cabrones. Energía maligna. ¡Epa! Ah, con que sí, pues toma macanazos.
Ahí está, ya la acabé. A ver, vamos a ver qué hay en el premio. Uy, más huesitos. A ver, vamos por la antorcha. Listo, a ver qué hay acá. ¡Ah, perfecto! Ya con esto puedo hacer mi cámara de hierro. A ver, ¿qué hay aquí? Vamos a tomar todo esto. Tengo que volver a este lugar después. Tengo que volver a esta tumba después, ¿eh? Y, ajá, la verdad sí, tenía... Sí, mira, si lo pienso de esa manera, si lo pones de esa manera, creo que sí funcionaría la trama, ¿eh? Sí, la verdad, sí le veo que funcionaría. Sí veo que funcionaría esa trama porque, ayudaría muchísimo a... Le ayudaría muchísimo a que, ¿cómo se llama? Jenkins también tuviera más desarrollo de personaje. Empiezas a cansarte. No hay nada aquí. A ver qué hay acá. Un honguito. A ver qué hay en esta zona. Esta es la salida, bien. A ver qué hay en esta área. Más hongos, perfecto. Esos hongos dorados son muy buenos, ¿eh? A ver, hay que estar atentos. Ah, más recompensas. Por cierto, los marines espaciales tienen órganos en el cerebro, pero solo los primaris. Es incompleto. Se llama el Magnificat, que está alojado en el cerebro, el cual se basó en los órganos de los primarcas que los marines durante la época del emperador no implementó. ¡Oh! Gracias por ese dato, De hecho, puedes decir que es la versión de ese, Puedes decir que, que Tiamat tiene la versión de ese órgano también. Vamos a tomar esto. ¿Para qué servirá el ámbar? Ah, el carbón puedo recuperarlo luego. Vamos a tomar todo el ámbar que se pueda de esta cueva, porque creo que es muy valioso. Si lo ponen aquí, debe de tener algún valor muy útil. Magnificat, el amplificador, un pequeño lóbulo en miniatura que se inserta en el núcleo del cerebro. El Magnificat, ¿qué? El Magnificat secreta hormonas que aumentan el crecimiento del cuerpo, además intensifican también sus sistemas más avanzados, especialmente lo de las viscopea y la osmódula. En realidad, el Magnificat no es más que la mitad de la verdadera glándula dual inmortis, también llamada la Hacedora de Dioses, que el emperador creó para sus primarcas. Sin embargo, el Archimagus Kou solo pudo encontrar materiales y planos. Ahorita veo todo lo que le falte. Y planos genéticos para
planos para el Sintarius, la mitad izquierda, que habría completado el superórgano original, habían sido completamente erradicados. Si esto fue hecho por la propia mano del emperador o por cualquier otro nefasto suceso, Cole no sabría decirlo. Se cree que el emperador destrozó cómo hacer el órgano por algo, no lo implementó en los marines espaciales normales. Ya. Por cierto, Mega, se me ocurrió que Ingwen, cuando llegue a la ciudad Drukaril de la telaraña y se entere del trono dorado, sí decida bombardearla más que nada para que no usen el trono negro que están creando. Oye, no está mala idea, Esa idea aquí, Jessen. Ahora sí que hay que tomarlo un poco en contemplación por ahorita, pero no suena mal, A ver. Veamos. Debo de revisar todos los cofres que todavía queden aquí. No voy a dejar ninguno. A ver. No, nada aquí. Tomar todo. Creo que ya me eché todo, ya dejé la cueva limpia, sí, ya la limpié. Bueno, entonces ya no tengo nada más que hacer aquí, vámonos. Otra seta, a ver, me la llevo. Ahora sí, vámonos. Y sobre lo de ese órgano, podría usarlo. O sea, el que tiene Tiamat sea una versión parecida. Sea una versión parecida, pero el de los primarcas es más potente. Digamos, en cierta forma, Tiamat tendría una ametralladora Thompson. En cambio, el de los primarcas es una M4. Ok, esa es una comparación un poco cruel, Pero muy correcta, la verdad. Ay, ya se está haciendo de noche. Voy a ir a la cabaña más cercana que tengo. Y me voy a ir a dormir ahí. Ah, y también debo de hacer otra antorcha pronto. Porque se me está acabando la energía de esta antorcha. A ver. Se supone que no son capaces de usarlo. No hay psíquicos. Además, la muestra del emperador fue destruida. Aunque recién el trono, que según el científico Drukhari era una mezcla de tecnología necrona, elfa, los humanos no son capaces de vislumbrar todo su funcionamiento. Uy. Menos en la versión de Lionel y Magnus. En su caso no funcionaba correctamente. ¿Por qué será? Killesen, es una forma de decir para que no me salten al cuello con quieres crear a otro emperador, pero este no sirve para nada. Pues sí, la verdad es que sí, Considerando cómo están la audiencia en inglés, de tu ¿cómo se llama? De tu personaje, la verdad es que sí tiene sentido. Ah, ya llegué, mi base. Cola de Nixe. Voy a hacer otra antorcha. Listo.
Y vámonos a dormir porque ya está. Ya estamos muy tarde y ya necesitamos hacerla. Ya necesitamos mimir. Muchas ideas que iban a hacer de Tiamat, tengo que ir moviéndolas a otros personajes, la verdad sí, ¿eh? Pero no es, no es normal su instinto de cagarla siempre. Pues sí. La verdad sí, ¿eh? A ver. Ahí está. Ok, considerando que tuve buenos tesoros, voy a regresar a la casa. A ver. A la choza. Omega, ¿deberían dejar aún la idea de la Legionstrasse? Mira, yo no la descartaría todavía, ¿eh? La verdad, no la descartaría todavía. Yo todavía no la descartaría, yo diría que la dejes por ahora. ¿Cómo se llama? En un tal vez. O sea, no la descartes, pero tampoco la... Tampoco te prepares para ponerla. Y si la vas a poner, pues pon algo para que quede coherente. Hay que poner algo que quede bien coherente. Ay, aquí está la casa. A ver. A ver, ya tengo el material suficiente para hacer, ¿cómo se dice? Para hacer el horno de hierro. Ah, no. Montón de monedas, no. Elaboración, a ver, necesito 20 de piedra, pero tengo montones aquí, así que... Así que no hay problema por ahora. Una idea con Farsight es que este haya quedado atrapado en un planeta sin comunicación y por eso no se supo más de ellos. Mira, esa puede sonar interesante, ¿eh? Una duda, ese órgano en el cerebro no puede ser único dependiendo de cada primarca. Es como Kurz, que nació con todos los anales de leyes compuestos del imperio. Perturabo solo ve una tecnología y la comprende. Fulgrim, que nació sabiendo de maquillarse y hacer vestidos. Ferrus, tener superinteligencia. Roberto, administración. ¿Qué opinas? Mira, yo pienso que esos más bien son talentos disformes. Yo creo que eso tiene que ver algo con energía disforme. Porque, ¿cómo se dice? Esos talentos son demasiado buenos como para haber sido simples, ¿cómo se llama? Arreglos en el cerebro. Yo creo que debe de tener algo de talento disforme. A ver, vamos a ver la... Lo que puedo fabricar con el troll. Recuerdo que podía hacer un casco de troll. A ver, acá está, casco de cuero de troll. Ah, necesito huesos. A ver, huesitos, ahí están. Y casco de cuero de troll. A ver, elaborémoslo. Ah, inventario lleno, ok. A ver. Los rubíes ahorita no me sirven. Y creo que ya sería... Y las monedas. A ver. Colocar montones. No. ¿Dónde está el montón donde dejé las monedas? Aquí está. Listo. Ahora... Sí, casco de cuero de troll.
Vamos a fabricarlo. A ver. Ah, miren, ya tengo el conjunto completo y no está mal, ¿eh? A ver, vamos a reparar todo lo que esté dañado. El talento disforme de Magnus y Lionel es cagarla. Pues no lo dudes, ¿eh? No lo dudes. Bien, vamos a agarrar piedras y ya tenemos el horno para el carbón, así que vamos a hacer el del metal. Ay, a ver. Los necesito un buen lugar para construirlo. A ver. Hay que deshacernos de algo de peso. Parece ser que voy a tener que deshacerme de las piedras. ¿Qué me deshago? Fragmentos de hueso. A ver, vamos a dejar algunas cosas porque se ve que necesito dejar cosas. A ver, huesitos, sí, vamos a dejarlos. 239. Vamos a probar dejando este. 224, creo que ya con eso. A ver, otra vez me lleva. A ver. Ahí. Ahora necesito carbón. Ok, vamos a tener que mover esta pila de carbón. Ahí está. Dos y ocho. Que dice, recuerden, aunque Ferrus parezca un bruto, en realidad era súper inteligente. Recuerden la mejora de armadura de exterminador. Nivelizarius fue capaz de lograrlo. Pues sí, ¿eh? ¿Jugará Super Mecha Champions? Quizás al rato, ¿eh, Killesen? No, ahorita, al rato de hecho me lo voy a aventar. A ver qué hay por acá. Nada interesante. Thank you.
Gracias. Necesitaba más ámbar. Ya no tengo resina, ok. Vamos a hacer más carbón. Y ahora necesito ver si hay algo más que pueda hacer, porque ya necesito ver si puedo mejorar algunas cosas. A ver, túnicas, flechas, flechas de Silex, cuchillo de Silex, escudo de madera, lanza de Silex, antorcha. ¿Y ahora qué debo de mejorar, Pantalones de cuero, hachas de Silex. No puedo mejorar ahorita nada. Bueno, porque tengo material que acá escondido. A ver. ¿Qué otra cosa dejo? Ah, sí, debo de dejar este. Bien. A ver, voy a quemar esta antorcha de una vez porque, ¿cómo se dice? Ya esta cosa debo de acabarla rápido. Listo. Ya no me sirve dejarla a medias. A ver, vamos a hacer este. Bueno, Vulcan también logró hacer su propia armadura de exterminador en forma de huevo, pero esa es fea y no vale. Pero si era efectiva, ya ahora sí que la forma creo que no debería importar nada, Acá se crea carbón quemando la madera y es carbón mineral, pues sí. Ahora que lo pienso, a ver, en construcciones, ¿qué más puedo hacer? Un montón de monedas. Ya fabriqué estos dos. Creo que ahorita no puedo hacer nada. Uy. Omega, ¿tú prefieres carbón de origen natural o mineral? El mineral es por... Sí, sí sé cuál es la diferencia de esos carbones, Topeya. Y yo me iría más por el, ¿cómo se llama? El mineral. Aunque el vegetal igual, según tengo entendido, lo usan para hacer el carbón activado. ¡Fuera abajo!
ver, ¿cuántos tengo de madera? 39, creo que con esto basta. Aunque el mineral también son matas, pero matas fosilizadas, muertas hace miles de años atrás, sep. A ver, ¿qué hay por acá? Ya nada más faltan dos, tres piezas de carbón más. A ver. Más. Ahí está. A ver. ¡La cena! ¡Toma! ¡No me duraste ni para el arranque, amigo! ¿Cómo voy en habilidades? Tala, estoy en 35, con hacha 19, garrote 25, desarmado soy nivel 12. Ok, ya no puedo llevar más peso. Uy, ahora que me doy cuenta, no he comido. Uy, ya comenzó a llover. A ver, colocar montones. No. Ok, vamos a descansar y hacer la mimi. Ah, vamos a mimir. A ver. Ah, estoy empapado. A ver. 20, 10 y. A mimir. ¿Qué dice? Por cierto, la junta de inversionistas dijeron al Bob que todos los puestos ejecutivos, que dice, letargo en un río y los sueños de los peces vivos llegan la mañana de tu red y tu red sigue vacía.
Por cierto, la junta de inversionistas dijeron al BOP que todos los puestos ejecutivos fueron puestos a dedo y que debe liberar sillas para que los inversionistas metan gentes competentes. No perro faltas, que dicen que sí a todo, que Disney debe volver a ganar dinero. Apenas si se están dando cuenta. Dios mío, se tardaron un chingo, ¿eh? Se tardaron bastante. A ver, pila de carbón. Ahí está. La lluvia arruina mucho mis escaleras, ¿eh? A ver. Voy a dejarlo así. Y a ver, entonces. Nivel 3, nivel 8, vámonos. Vamos a ver. Voy a ver de nuevo si puedo atrapar a otro troll. Este ya sería más para mejorar mi ropa. Por cierto, la junta de inversionistas. Omega Disney no estaba perdiendo dinero en rojo como este año. Solo en las pelis se perdió más de 1,000,000,000 de dólares. Sí, y es lo que yo digo. O sea, fue increíblemente estúpido. De hecho, encontré un video que estaba explicando que ya, ¿cómo se llama? Ya los inversionistas están dándose cuenta de que lo Walking no solo ya no está vendiendo, sino que les está haciendo perder dinero. Y que de plano ya están pensando en mandar al demonio todo eso. O sea que ya no van a hacer caso ni a los Walkers ni a los Progress. Ya ahora sí que van a volver a escuchar a la gente que de verdad tiene ¿cómo se llama? A la gente normal y la que tiene ideas chingonas. O sea, ya la verdad, Disney está bien jodida en ese aspecto. Los productos del merchandising no venden, los parques, la gente no le apetece ir. Como antes, los otros años se sacaba algo de ganancia, pero este año ya se fue al traste. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y te digo, la peor idea que pudieron haber hecho es hacerle caso a los progres. Ahorita ya lo están aprendiendo a la mala. Ahorita Disney lo está aprendiendo a la mala. El problema es que perdería las ayudas sociales, los subsidios. Pues que los pierdan, pero ya ¿cómo se llama? Que hagan algo bueno. Ahora sí que los pierdan, ya qué importa a estas alturas ya. Creo que deberían decir al demonio los subsidios. Yo quiero ganar dinero, pero de buena manera, no manches. Los subsidios, prestaciones, bajada de impuestos que da el Estado, que está metiendo la agenda. Pues sí, esa es la peor parte. Que es estúpido eso. Pero si gana Trump, yo creo que muchas empresas vuelven a ser moderadas. Vuelven a ser moderadas.
Como cuando la zanahoria era presidente, no tan escandalosa como el Joe, ¿cómo se llama? Joe y su agenda. Mira, ¿sabes qué es lo más ridículo? Que ahorita están empezando, que muchos están en la prensa gringa, está comparando el gobierno de Joe con el gobierno de ¿cómo se llama? Del trompudo. Y todos están diciendo que quizás Joe era, que ¿cómo se llama? Comparado a cómo está dejando Trump, Joe, cómo está dejando Joe el país. Trump estaba haciendo una maravilla, o sea, imagínate. Lo estás dejando en ridículo en proporciones bíblicas. ¿Y ese ruido? ¿Qué onda, no, Marx? Alabado sea el embajador Godzilla. Buena hora de manera seria. La única buena franquicia progre son los Transformers y otras. Y con trabajos, amigo. Y con trabajos lo hicieron. Ya están teniendo su evolución de personaje. La verdad, sí, ¿eh? A ver. Ahí hay jabalíes. Ay, ojalá aparezca aquí un lobo, porque ya quiero volver a cazar lobos y quiero empezar a cazar lobos y quiero deshacerme de esos malditos bastardos. Ay, a ver, acá tengo otra de mis tumbas. Ok, por lo menos ya estoy recuperando objetos que perdí hace un buen rato. Esa es la buena noticia. Yacimiento de cobre. Pero ahora, ¿cómo hago para que este yacimiento de cobre me dé material? Esa es la pregunta. ¡Ay! ¡Ahí viene otro troll! Y creo que este está peor. ¡Sí, este es peor! ¡Este tiene garrote! ¡A correr! A ver, vamos a cambiar flechas. Flecha ígnea. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Este troll se ve más lento, así que voy a tratar de aprovecharme de eso. ¡Ay! ¡Auch! ¡Ay! No esquivé bien ese garrotazo. ¡Ay! Ok. Debo de alejarme más de este. Debo mantenerme más alejado de este. ¡No, ni mergas! ¡Yo me voy! ¡Ay! ¡Ya me mató! Recuerden, el único que hizo un tratado de paz que Israel no se metiera contra los vecinos increíblemente fue la zanahoria. Pues sí. Y es que insisto, Joe logró hacer que Trump se viera como un buen presidente, o sea, logró hacer una proeza épica. Joe Biden logró hacer esa proeza épica. Logró hacer que el trompudo se viera como un buen presidente. Sí, o sea, te digo, ¿cómo se llaman los reporteros gringos? Ahorita están haciendo análisis comparando el gobierno de Trump con el de Biden. Y todos están descubriendo que resulta que al parecer Trump tenía tan buenas ideas que estaba haciendo un buen trabajo. Imagínate qué tan malo debe de estar ¿cómo se llama?
¿Qué tan jodido estaba Biden? ¿Qué tan jodido está Biden que logró hacer ver bien al trompudo? ¡Vente para acá! ¡Vamos! ¡Dame tu mejor golpe! ¡Eso! ¡Uno! Estoy de mal humor, así que vas a hacer mi pera de boxeo. Trump legalmente era buen presidente, lo malo que Trump era sus polémicas y que era lengua floja, ¿eh? Como las múltiples fiestas con el ruso y el chino, ir a Corea del Norte, ¡ey! ¿Eh? Te digo, ahorita ya ahora sí que todo el mundo bien que se quejó del trompudo, pero ahora bien que lo quieren de vuelta. Ahora bien que lo quieren de vuelta al trompudo, ya. La verdad lo hizo tan... Biden lo hizo tan mal que ya prácticamente... te digo, Trump va a quedar al nivel de Lincoln o Washington. ¿A cómo está ahorita? Trump va a quedar al nivel del Lincoln o Washington. Lo dejaron tan... se quedó tan mal el trompudo. Digo, se quedó tan mal Biden que así lo van a dejar ahorita en la actualidad, ¿eh? O sea, decía demasiadas cosas. Te tengo una buena distancia, así que... Vamos, amigo, round 2. A correr. Toma. Ay, ya me quedé sin fuerza. Ay, ole. Ay. Ay. Rápido, rápido, rápido. ¡Ay, demonios! Por distraído. Bueno, ya nada más me falta un dos. Ya me falta un par de golpes, así que... Es como Europa. Europa odió a la zanahoria porque iba a comprar cosas de Europa más caras. Más caras, ¿cómo se llama? Y artificiales que... Las de Latam, África, sí, ¿eh? De Latam, África y Asia y el sureste de Asia, además, sobrecosto que la mayoría de los recursos de la zona G y de la OTAN lo paga USA. Sí, te digo. Que ustedes son prácticos. Sí, hombre. Te digo, Neomars, pues se peleó con toda la Unión Europea, pues sí. Entonces sí tenía... Exacto, los tenía y bien puestos, ¿eh? Trump tenía pantalones, pero no controlaba su lengua. Y mira, te voy a decir una cosa, te lo digo de nuevo. Como están las cosas, Trump ya está quedando a un nivel de patriota americano asombroso. Es más, ahorita él podría hacer un comercial de él, ¿cómo se llama? Dando saludo militar mientras está la bandera. Y juro por Dios que todo el mundo la amaría, ¿eh? Dios mío, que la verdad es que el trompudo se ha llevado, ¿cómo se llama? Se está llevando el amor de los gringos a pulso. Es más, no dudo que incluso hasta intente hacer la misma campaña que nuestro presidente Obrador. Para que le joda bastante más a los gringos, ¿eh? A los demócratas gringos.
Y por cómo está, podría funcionarle, ¿eh? Por eso decía demasiadas cosas que no debería decir en público, pero el güey es respetable. La verdad es que sí, ¿eh? ¡Toma! 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 Ya soy tan jodidamente roto que rompo a que mato jabalís a putazo limpio. ¿El troll ya se fue? ¡Ah, ya se me escapó! Maldita suerte la mía. Mala suerte la mía, ya se me peló. ¡Ah, no! ¡Ahí está! A ver, vamos a darle un buen tiro. ¡Ey! ¡Aquí estoy! Ya le quedaba uno o dos tiros, a ver. ¡Ahí está! ¡Por fin! Perdí dos veces contra él, pero el round, la tercera fue la vencida. A ver, ¿qué gané? Más cuero de troll. A ver, voy a comer... Voy a comer porque estoy, ¿cómo se llama? Muy hambriento. Y, a ver. Gané monedas. Bueno, al menos buscar trolls me está ayudando, ¿eh? Los cueros de troll, la verdad, me está ayudando bastante a mejorarme la armadura. Ahora, 4 y 8. Vamos a volver a un plan de madera. Ahí está. Y ¿saben qué? Mejor yo voy emprendiendo la retirada. Porque ya se va a hacer de noche y... A ver, espera. Listo. ¿Qué hay acá? Si USA no lo hacen ahora, literalmente será Venezuela 2, sí, ¿eh? La verdad es que sí. Omega, ¿pasó algo en los cultivos de México que salió comunicado de que no compren productos agrícolas de México por salmonela? Mira, hasta ahorita en la noticia yo no he visto nada de eso, ¿eh? Creo, ¿cómo se llama? Yo creo que ahorita lo que están haciendo es tratar de inventar algo para... que bajen las ventas, porque lo que ocurre es que México le está jodiendo a los gringos de que ya no les va a exportar ya no van a exportar crudo, porque ahora vamos a hacer las gasolinas aquí. ¿Cómo se llama? Y eso les está jodiendo el negocio porque les va a arruinar muchas refinerías tejanas, porque la mayor parte del crudo lo exportaban de aquí a los gringos. Se exportaba de México a Estados Unidos. Exactamente, Neomarx. Mira, te digo, aún no puedo decirte si es verdad o no. No he oído. Si de verdad es, pues ni modo, pues ya ¿cómo se llama? A lo mejor pasó algo, pero si no es así, pues entonces probablemente es por eso. De hecho, según acabo de ver hace un rato, que según los gringos ya están tratando de vetar el acero mexicano, o sea, quieren vetar la compra de acero mexicano. Porque, no me acuerdo por qué, pero que según están tratando de ponerle sanciones. Y yo digo, amigos, somos sus socios comerciales. ¿En serio crees que es una buena idea?
¡Ah, su madre! Ok. Toda la armadura de troll de verdad ayuda bastante, ¿eh? Creo que el ciervo ni se dio cuenta de que yo estaba ahí. A ver... ¡Toma! Ya, no esté jodiendo. Según la empresa de durazno de México, contexto... Que nosotros vendemos el durazno entero. Si no saben cómo procesar alimentos en un frasco de vidrio, y que de la salmonela no es nuestra culpa. Uy. Aún no sé qué ha contestado los gringos. Pues te digo, no tengo idea de esa noticia aún. Ahora sí que no te puedo decir si es verdad o no. No te puedo decir si es verdad o no. ¿Para qué te engaño? No sé de esa noticia. Y pues si la sé, y cuando la sepa, pues ahí te digo. A ver, vamos a recoger el carbón. Y vamos a mimir para que se haga el carbón en la noche. Creo que voy a tener que remodelar la casa, ¿eh? Porque a cómo van las cosas, creo que voy a tener que hacerle manita de gato y voy a tener que... Esperemos que no sean tan ineptos como el embajador de Joe, que se fue a Argentina, que compra carne gringa de calidad, siendo que la Argentina tiene mejor clasificación de carnes. Sí, ¿eh? No, y lo que te digo, lo que más me sorprende es el Milei, ¿eh? No voy a decir más, pero por cómo van las cosas, Dios mío, no sé qué decir de él, ¿eh? Ya no sé qué decir de él. A ver, nada. Ajá. Ok, sí, mejor me llevo esto. Y, a ver. Vamos a reparar todo lo dañado. Y vamos a ver qué puedo mejorar. Los pantalones, túnica o casco. Cada uno cuesta 2. A ver. La resistencia es 2. Armadura me da 6. Si lo mejoro me da 8. No mejora el sigilo. Y la resistencia... aumenta la resistencia y 2 de armadura. A ver, ¿qué hacen los pantalones? Pantalones, a ver. Armadura 6, armadura 8. A ver. Armadura 8, armadura 6. Bueno, voy a mejorar todo lo... Voy a mejorar los pantalones y la túnica. No me veo mal, ¿eh? Uy, se me pasó el asado. A ver.
Esperemos que no sean tan ineptos como en el... Milei está como 50-50, sí, es lo que estoy viendo, o sea, en algunas cosas como dices, qué pedo, es tan tonto, pero en otras como que dices, ok, y al menos está intentándolo. Sí, la verdad es por eso que te digo, no puedo aún decir qué onda con él. Muchos cambios y políticas que hacen una que son drásticos no siempre es lo mejor, pues la verdad es que sí, ¿eh? Me puse a mirar unas cosas y confirmo que el terror analógico está en decadencia, porque mira la mamada que dejé como ejemplo en Discord, a ver. A ver, ¿qué me dejaste? Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Ah, el que hizo la versión original que hicieron en stop motion. Sí, es que, seamos honestos, ya con los de los efectos especiales ya se ve... Si eres bueno haciéndolos, ¿cómo se llama? Ya se ven mucho más geniales, es que... Esa es una triste realidad, ¿eh? Creo que ya hoy en día vamos a ver ya solo el horror analógico. Creo que lo vamos a ver ya nada más en ¿cómo se llama? En los estudiantes de cine. Y porque ya, honestamente, yo ya no veo que vayan a poder... Ya creo que todo va a ser en efectos especiales, sí o sí. Solo esperemos que Amazon no le quite el terror a Warhammer y mantengan su esencia. Mira... Te digo, ahorita entre que están Dan Abnett y ¿cómo se llama? Y Henry Cavill, un super... Dan Abnett, que ha escrito muchos libros de Warhammer, y Henry Cavill, que es un super fan de Warhammer, yo por ahorita lo veo, lo tengo en positivo. Ahora sí que... ahora sí que Amazon tiene que ser un verdadero idiota para echarlo a perder, ¿eh? Los de Amazon tienen que ser verdaderamente idiotas y lo quieren echar a perder. Omega llamaron Superman. Sí, pero ese ejemplo es muy bizarro en el mal sentido. Pues ahora sí que a ver qué tal nos va, ¿eh? Omega, no retes a Amazon. Si fueron capaces de insultar la obra del padre de la fantasía moderna, luego salir a culparlo porque era amigo de Disney y el alemán con bigote. ¡Ay, Dios! No lo dudes, ¿eh? Pero te digo, con eso de que ya... Las babosadas progre ya no están funcionando, como que ahí sí no les van a... No le veo nada fácil hacer eso, ¿eh? Listo, ya regresé. A ver, ¿qué íbamos? Igual, a ver cómo sale. Es un el trabajo de un fan de Warhammer de 40.000, porque eso no es una garantía que sepa cómo funciona la franquicia favorita o entienda a los personajes. Pues sí. Ahora sí que hay que ver qué onda. ¿Cómo era que Full Tolkien era amigo y todo el mundo digo cómo así? Si los dos se llevaban mal. Si Tolkien insultó en una carta por insultar a enanos clásicos. Ustedes dicen que son amigos y porque tenía contactos con Alemania de bigote eran supremacista blanco. Y de hecho en cierta forma sí tienen algo de razón, Topeya.
Cuando, si miras la descripción de los orcos en los libros originales de El Señor de los Anillos, la descripción te sonaba más a alguien de África que a la de una criatura sobrenatural, ¿eh? Así que, en cierta manera, sí tenían algo de razón, ¿eh? Tristemente tenían algo de razón. Se murió por unos segundos. Su relación es solo de trabajo y ya. Tolkien, el de Disney. Tolkien insultó a Disney porque los enanos, la gente decía que eran amigos. Ay, sí. Sí, pero es así, ¿cómo se llama? Sí, lo sé, sí sé esa, ¿cómo se llama? Pero es que la verdad, sí, también corría el rumor de que Disney también se veía con el del bigotito chistoso. A ver, ven acá, cabrón. Ven acá. Ven acá, cabrón. Volar, saco de huesos. Creo que me voy a entrar más en el terreno, pero lo haré el día siguiente, porque creo que ya, sí, ya no tarda en ponerse el sol, ¿eh? Mejor me voy moviendo. A ver. Bueno, igual voy a aprovechar y explorar los alrededores.
No, ¿cómo se llama? Según tengo entendido, Neomarx, los orcos, originalmente, te digo, si miras la descripción de los orcos de Tolkien, no suenan a sobrenaturales, suenan a personas de África, porque ¿cómo se llama? Sí, la descripción es muy parecida. Al menos lo volvió popular. Superman siendo papeado por uno, pues, ¿eh? No cuenta el novio vestido de negro, el Batman. Entendido, pero en serio, es medio complicado leer de esa manera, más que hablen con toque español elegante. Sí, ¿eh? Fue una pelea a la antigua. Vamos a ver. Tengo que guardar cosas. Especial ese cuero de troll que ya tengo. No quiero perderlo en caso de que necesite hacer un repuesto. Toma. Pues Una duda, Goku, ¿qué nivel de poder tendría en el universo de ese? Ni idea, Si te soy honesto, no tengo idea. Bueno, en lo que se hace esa comida, voy a tratar de guardar algunas cosas, colocar montones, más montones. Ay, qué rico. Nada mejor que una buena barbacoa al aire libre. ¿Qué hacemos? A ver, carne de venado. A ver, vamos a sacar más silex porque quiero hacer flechas. Flechas de madera. Con razón, ok, creo que ya veo el problema. Voy a dejar esas piedras por ahora. Y vamos a ver, flechas ígneas, flechas de silex. Tengo muy pocas de estas, vamos a hacer.
flechas de Silex. Ahí está. Ya tengo plumas. Vamos a quitar el Silex. Ajá. Ok. Ajá. Y como ya tengo un montón de piedras, vamos a hacer otro montón aquí. Bueno, vamos a mimir. Entre choque de armas y apenas destellante el páramo de los sueños, un rostro aparece ante ti. Entre gruñidos, el brazo con el que sostienes tu escudo. Ay, no lo vi. No vi todo. Vaya, llevamos 74 días, ¿eh? A ver, vemos lo que esté dañado. Ajá. A ver. Esto fue tan fácil. Ah, aumenté otro nivel de carrera. Sí, pero así de cabrón en cada concepto de ser un buen líder, superar a Superman y Batman. A ver, me voy a echar otro de estos. ¡Au! ¿Crees que me vas a...? A ver... Ok, pensaba irme directo a buscar más trolls, pero... ¡Oh! Parece ser que voy a tener que empezar a cazar jabalí. Ya, deja de joder, ¿sí? Voy a tener que dejar todo lo que estoy colectando en la cabaña, a ver.
Ouch. ¿Qué meto? Meto esto. Esto. ¿Qué voy a meter? Voy a meter esto, solo como comida de emergencia. ¿Saben qué? Voy a meter la carne de jabalí porque... esta. Listo. Demasiado el cuento. A ver, solo por si acaso, creo que voy a tener que poner la cama como punto de respawn, porque no voy a hacerlo de malas. A ver. Listo. Superman no volaba en los cómics originales. Sí, él solo podía saltar muy, muy alto. Superman comenzó a volar en los dibujos animados de Fleischer Studios después del 42. Originalmente salta de tejado en tejado. En ese dibujo animado del 42, el gigante ártico, pero el efecto parecía realmente tonto, entonces lo hicieron volar. Esto luego se transfirió a los cómics, aunque todavía parece que está saltando, ¿sí? Por eso es que la frase original dice capaz de saltar edificios enormes de un solo salto. O sea, por esa razón existe esa frase. ¿Cómo que el poder de volar se debe a que en la animación de los 42 no sabían cómo hacerlo saltar? Es que recuerda que la industria del anima... que ¿cómo se llama? La verdad es que sí, en animar a personajes tipo Popeye y eso era fácil. Pero animar algo muy realista, aún esa era una industria en desarrollo. Hasta donde yo recuerdo, todavía era una industria en desarrollo eso, ¿eh? También lo hicieron volar para ahorrar dinero en animación. Sí, porque ¿cómo se llama? En esa época recuerda que se tenía que ahorrar en muchas cosas. Recuerda que Hanna-Barbera repetía el mismo fondo para ahorrar dinero. La verdad sí, ¿eh? Fue una buena idea. Fue como dijiste, una tacañería, pero fue una buena idea.
A ver, quiero ver si puedo atrapar a otro troll, pero no sé si vaya a lograrlo. ¿Eso qué es? Ah, era uno de estos. Ok, me voy a alejar de las montañas porque aunque los trolls ya no son una amenaza para mí, siguen siendo los lobos. Y ahorita no me quiero encontrar con ningún lobo. A ver, vamos a recolectar plumas. ¡Ah! ¡Se escapó! Bueno, igual vamos a poner hacha y... este. ¡Ay, al demonio! ¡Toma! Deja de joder, ¿sí? A ver, vamos por el 8. ¡Toma! Es casi como la animación de Transformers GT. Ah. Cabrón. No, que muy gallito, pues ponte el tiro. Toma. No, que muy gallitos, pues pónganse al tiro, canijos. Omega, ¿te imaginas que Disney en este año consiguiera que no se perdieran los derechos de Mickey para el próximo año? Al menos ya lo perdió, aunque aplica el siguiente año, pero la versión clásica. Logro que la moderna no se perdería. Pinches gringos y sus normas de autor. Sí, Debo de decir que son raras esas normas de derechos de autor de los gringos. Y la verdad no sé qué decir ahí de ello. A ver cómo voy. Thank you.
Ay, si tan solo pudiera encontrar otro troll. Ahí está. Uy, ahí viene algo, algo. Algo viene para acá. Ah, es uno de estos. Yo pensé que era algo malo. ¡Ole! ¡Fuera abajo! Ok, mejor me largo porque ya va a atardecer y no va a ser un buen momento para cazar trolls. Si quiero cazar trolls, eso no, la noche será un mal momento. A ver, vámonos al norte.
voy a poner una pila de troncos porque se me están acumulando aquí muchos. Vamos a ver, lanza, no, garrote y escudo. Listo. Bueno, vamos a mimir. De hecho, Topeya, ya vamos a cerrar aquí también la transmisión porque ya llevamos 2 horas y la verdad es que logramos hacer un buen avance, ¿eh? Así que vamos a ir despidiendo la transmisión. Espero que se hayan divertido conmigo en esta emisión de Valheim y pues nos veremos el día de mañana con más acción y, bueno, de hecho en un rato con Super Mecha Champions con más acción y más diversión, pero por ahora yo me despido. Se me cuidan. Bye.